Hey, buenos días familia. Por aquí otro día de pesca en busca de tilapias. Comencé tirando un señuelito, tuve un ataque y no fue más. Por aquí estoy intentando con carnada. Vamos a ver si tenemos alguna captura el día de hoy. Y nada, espero y disfruten de esta aventura. Justo hice el saludo y se me soltó una. No sé si alcancé a grabar cuando se quedó ahí enredada en la rama que hay ahí. Uf, está grande, está grande, está grande. Vamos. Sí. Y ha estado picando muy bueno. Hasta como está de linda. Estas están saliendo de muy buen tamaño, pero están flacas. Pero muy linda. Y hace nada tiré y fue el mismo picón, cayó y de una se la comieron. Bueno, y esta belleza sí se va a esperar la fritanga. Bueno, asadito no hay, pero sí para la casa. Y bueno, estoy tirando pedazos así grandes para ver si se pega más fácil las buenas. Claro que esas sardinas y las mojarras, apenas vean ese bocado, se le tiran a eso con ganas. Vamos a ver si era la única que estaba picando, porque había hecho dos lances antes de esa y me picó igual. De una, conforme caía, de una se la llevaba. No, ahí viene otra, ahí viene otra. Sí, señores, se pegó otra. Se pegó otra. ¡Oh! ¡Uy, uy! ¡Uy, ayúdame! Eso. Otra, señores. Ahí cayó otra, qué belleza. Está bonita. Vean. Pero es lo que digo, están como todas desnutridas. Acá tiene el hueso. El mero hueso tiene. Bueno, esta como está más chiquitica que la otra, tengo ahí más o menos una referencia de qué tamaño podría estar llevando. Entonces esta la voy a dejar. Adiós, chiquita, cuídese, me crezca harto y encuentre comida. Bueno, creería yo que ya las tengo allá cebadas. Porque la verdad sí llevo un buen ratico tirándoles allá carnada. Posiblemente si estén allá cebadas, ya vamos a ver si en esta también pica. Uf. Ha estado picando, pero no sé qué. Yo creo que son pequeñas porque meten meros jalones y quitan la carnada de una. Hágale, hágale, que eso es suyo. Sí. Ah, está pequeñita. Uy. Pero salió más brava. Uy, qué linda. Vean esos colores de esta chiquita. Lindísima está. ¿Qué tal que fuera grande? Ah, ya se le está yendo el color rojo, vea. No, esta chiquita también se va. Adiós, chiquita. Eso. Muy posiblemente sean así chiquitas las que están picando. Es que meten meros jalones de repente y nada. Se pegó, se pegó.
Uy, uy, esta está. ¡Ay! Se soltó, se soltó. Esa estaba grande. Nada que han querido. Se ha estado picando, pero muy suave. De repente meten meros jalones, pero no sale nada. Le quité la plomada a ver si con eso siento más fácil el pique, porque creo que es que se llenó eso ahí de puras pequeñitas. Ay, se lo quité de la boca, se lo quité de la boca, estaba buena. No, cómo se están comiendo eso. Sentí el peso ahí de una y cabeció y se soltó. Esto es lo que está picando todo el rato. Quitan la carnada de una. Se llenó eso ahí de chiquiticas. Muy linda. Adiós. Se la llevan lo más de bueno. A ver, y ni intento grabar la línea porque ahí sí se pega una grande. Y la dejo ir. Que allá en esa parte está bajitico. Que justo estaba picando. Hágale pues que eso es suyo. Vea, se pegó. Uy. Jalan, bueno, voy a grabar cómo se llevan la línea. Vamos a ver. Si soy capaz. No la veo. Ay, sí, se pegó. ¿Cómo hago para sacar? Es una chiquitica. Con razón. Es que por eso estaba tirando pedazos grandes. A ver si salían las grandes. Que ni se sienten picar estas berraquitas. Esas son las que están descarnando eso ahí. Ahí se fue. Ahí salió otra. Me pegó mero susto que jaló duro. Por fin cayó una buena, hombre. No te vas a soltar, ¿eh? Sí. Esta está muy buena. Gorda. Qué belleza de tilapia. Y tiré justo por donde estaba, por donde salió la tortuga. No sé si alcancé a grabarla. Cuando picó dije, uy, se pegó la tortuga y se pegó fue esta belleza. Está muy linda. Otra bonita.
Pero no pelean. Las tilapias deberían pelear harto, hombre. Uy, esta tiene un desgaste en la cola y se le ve toda bonita. Es de una se pegó, a ver. Corra, pues que es. Uy. Corra, que eso es suyo. Ahí me quita la vara. Las pelioncitas. Que son sino pelionas. Acabando con la carnada de estas chiquitas. Adiós. Uy, tortuga, tortuga, o está buena. ¡Ay, se lo quité de la boca! Estaba grande. Estaba grande, se lo quité de la boca. No, y estaba muy buena. No sé si alcancé a ver ahí en el video. No. Estaba muy buena. Me va a tocar chuzar, sí, porque sí. No. No, estaba buenísima. Es que esas pobres tilapias están como sin alientos. No puede ser. Señores, nos vamos quedando sin batería y sin carnada. No. Y esto que se puso bien bueno, hombre. Está, cada tiro que hago es un pique. Y no he sabido uno que esperar, una buena, una chiquita o una tortuga. Y bueno, señores, hasta aquí el video. Ya llevo un buen ratico acá tirando y no quieren caer. Y ya se agotó fue la batería. Aún tengo un poquito de masa, de pronto si se pega alguna, les mostraré cómo la saco o una foto. Sí, señores, la de la despedida, señores. Ya hice la despedida. Y ahí cayó la de la despedida, ahora sí, sin carnada. Y está muy linda, llena, llena de comer esa berrionda. Otra, otra de despedida. Uy, esta está más brava. Vamos. Otra de despedida. Yo creo que ahí me vieron raspando la bolsa. Ahora sí, adiós. Bueno, cayeron unas buenas tilapitas. Lástima, no dan tan buena pelea. Pero se dejaron ver, espero y les guste el video, si es así denle al botón de like, suscríbanse para que no se pierdan próximos videos y nada, nos vemos en una próxima pesca.